Hola chicos, ¿qué tal? Un saludo para todos, bienvenidos a este canal y bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a dar inicio a una serie de tres videos que van a girar en torno a la configuración de plataforma de Trade Workstation, más conocida como TWS. Esta es la plataforma proporcionada por el broker Interactive Brokers. Este es el broker donde yo opero, esta es la plataforma con la que yo opero. Y bueno, nada, súper recomendada, es una plataforma muy profesional. No es difícil de manejar, solo que a diferencia de otras plataformas, pues no es tan amigable. Pero de la forma en la que se las voy a presentar, creo que va a ser muy sencilla para que ustedes la puedan configurar. Mi objetivo no solo es mostrarles cuál es mi configuración y decirles cómo implementar la mía, sino cómo ustedes pueden personalizar la plataforma según el ambiente de trabajo que ustedes tengan, las pantallas, las herramientas que utilicen para operar y demás. En este primer video les voy a presentar cuál es el modelo de configuración y cómo la plataforma está diseñada para distribuirse con las diferentes herramientas. En el segundo video vamos a ver cómo sería todo el tema de configuración de gráficos, de cómo añadir estudios, de cómo personalizar, digamos, cada uno de los indicadores o los diferentes indicadores que generalmente se utilizan y cómo esto lo asociamos con las listas de chequeo, cómo hacemos los links y demás. Y en el tercer video vamos a ver todas las herramientas de negociación para que aprendamos a montar, bien sea compra de acciones, de CFDs, de opciones avanzadas, estrategias y demás. Entonces, no siendo más, iniciemos. Bueno, lo primero que haré será presentarles el diseño y la configuración que yo tengo dentro de mi plataforma para posteriormente hablar del cómo lo hacen ustedes, tanto lo que yo tengo como cosas nuevas y qué herramientas pueden ustedes explorar para que se acomoden a su escritorio de trabajo. Tengo mi pantalla principal es la pantalla en donde yo ejecuto las órdenes. Acá tengo algo que es como la cadena de negociación, el panel de negociación de opciones. Entonces yo podré ver los vencimientos, escoger, digamos, las diferentes fechas, diferentes extras, según la acción que esté cargada en ese instante, y desde ahí voy a ejecutar. A esto le tengo de manera auxiliar dos gráficos pequeños, miniaturas, no son muy necesarios en esta pantalla, pero los tengo de todas maneras como para mirar lo que pueda estar haciendo la acción en el último minuto de la ejecución. Y tengo unas whatlists. Estas whatlists también aprenderemos cómo sacarlas. Tengo acá diferentes acciones que de pronto tengo como mayormente en seguimiento. Tengo también un scan sectorial, digamos, dentro de las listas de chequeo, en donde yo puedo ver por sectores algunas de las principales, pues, empresas o ETFs también ya separaditos para, digamos, entender un poco o conocer el sesgo que se está presentando durante el día en cuanto a la tendencia del mercado. En la parte de abajo ustedes van a ver que yo tengo varias pestañas. Entonces, esto es una pestaña que yo he llamado avanzadas. Tengo otra pestaña en donde tengo todos los estudios de volatilidad. Entonces, aquí yo puedo leer la volatilidad implícita, la volatilidad histórica de un activo y cómo entonces también la tengo diseñada para compararla con el sector o con algunas acciones del sector. Tengo otra ventana que he llamado escáner. Aquí es cuando una persona quiere configurar, digamos, un escáner que le filtre acciones, bien sea por volumen, por precio, por cualquiera de las características que uno puede configurar en los diferentes escáneres que ofrecen todas las plataformas. Entonces, acá tengo pues una configuración, esta propiamente está diseñada para identificar los volúmenes más altos, que bueno, tendrían otra lectura, posiblemente esta no sea una ventana que la mayoría pues utilicen. Les estoy mostrando mi configuración, pero también les voy a hacer una recomendación de qué pueden hacer ustedes partiendo desde lo más básico. Tengo otra pestaña que se llama Fundamentales. En esa pestaña yo puedo observar, voy a poner algo que no sea un índice, voy a poner una acción como tal.
en donde yo puedo aquí observar todo lo que compete al análisis fundamental de una acción, digamos, la recomendación de los analistas, la valoración de la empresa, los reportes pasados de resultados o de earnings, si la empresa de pronto está, digamos, categorizada como sobrecomprada, sobrevendida, que los expertos siempre le dan una calificación. También hay una sección de noticias y demás. Acá uno podría, digamos, explorar por las diferentes funciones que tiene todo el tema de fundamentales. Y tengo otra ventana que también es exclusiva de la cadena de opciones. Esta casi no la uso, pero es otra forma en la que nosotros podemos ver todo el tema de las opciones. Aparte de eso, de esas ventanas, tengo otra ventana aparte, que esta ventana está más dedicada, digamos, como a los gráficos. No utilizo, personalmente no utilizo mucho los gráficos de Interactive Brokers. De pronto, para los que han visto mis videos o me ven analizando el mercado o han compartido conmigo algo de operativa, pueden observar que yo básicamente analizo en TD Ameritrade y me gustan los gráficos de esa otra plataforma. Sin embargo, cuando no tenemos otros recursos u otras plataformas, pues eso obviamente no va a dejar de ser una herramienta muy útil. Entonces, esos son los gráficos. Aquí están limpios, pero en uno de los videos les voy a enseñar cómo, digamos, ponerle el volumen, los promedios, estudios, los que utilizan un, no sé, RSI, un MACD o las diferentes herramientas que ustedes ya conocen, incluso más que yo, pero que se pueden adaptar dentro del gráfico. Tengo también otra ventana, que es la ventana donde ejecuto pues las órdenes, y ahí veo el resumen de las operaciones del día, lo que está pendiente, digamos, de una orden cargada, bien sea de target o de stop y demás. Y bueno, una pestañita en donde está el tema de la cartera, como para ir monitoreando las posiciones que hayan, el balance, pues, digamos, general y demás. Esa básicamente es la configuración que yo tengo. Es una configuración muy, muy sencilla. Y les voy a mostrar entonces, primero, partiendo de cómo es el objetivo o cómo es la dinámica del manejo de plataforma de TWS, ya que si nosotros comprendemos una pequeña parte, todo lo demás se va a configurar de la misma forma. Entonces, lo que yo voy a hacer para crear un nuevo ambiente, un nuevo escritorio, es que en esta parte inferior le voy a dar clic donde dice el más, y allí le podemos poner un nombre a la ventana que nosotros queramos crear. Entonces, voy a crear aquí una ventana que voy a llamar ejemplo. Y en ese instante se me crea entonces una ventana donde yo voy a poder agregar cualquiera de los elementos que les acabo de mostrar y muchísimo más. Lo que yo tengo realmente configurado ahí es mínimo para todas las herramientas de análisis y de seguimiento que tiene esta plataforma. Entonces, van a pensar que esta ventana es como si fuese una cartelera o donde ustedes pudiesen hacer un collage. Aquí pueden agregar todos los elementos que ustedes quieran y lo van a diseñar según, digamos, el tamaño del escritorio que ustedes tengan. La resolución pues les va a permitir tener, digamos, una mejor lectura o visualización de todas las herramientas. ¿Cuáles herramientas puedo agregar yo? Acá, donde dice nueva ventana, miren todo lo que hay. Cuando yo aprendí el manejo de esta plataforma, realmente yo me vine y abría y cargaba una por una, una por una. Y en cada una de ellas buscaba entender cuál era la funcionalidad de esa herramienta, y finalmente fui dejando lo que era servible para mí, que de pronto podía apoyar mi operativa. Ejemplos: puedo agregar, digamos, la entrada de órdenes, puedo agregar la cartera, toda esta parte que llamamos herramientas generales. Entonces, listas de seguimiento, que son como las watchlist, que son más conocidas, los detalles de cotización de una acción que te hablan del volumen y demás. El registro de transacciones, las alertas, pueden tener una ventanita en donde tengan las alertas puestas y bueno, eso suena a una sirena impresionante. Los que pronto tienen un manejo más avanzado, entonces el nivel 2, podemos agregar entonces gráficos, podemos agregar todo lo que es el gestor de órdenes, que lo vieron ahora en una de las ventanas que yo tenía, las órdenes, transacciones y resumen, el time and sales, que es utilizado por muchos. Aquí, desde aquí, miren que
pueden agregar uno de los escáneres. Yo agregué un escáner y lo personalicé. Y desde aquí entonces pueden encontrar los escáneres. Todo este tema, entonces miren acá, sistema de información. Entonces encontramos acá el calendario de eventos, digamos como todas las herramientas de fundamentales, el contenido de que son como noticias y demás. Acá, investigación de los analistas. Entonces mire todo lo que se puede, digamos, agregar ahí, que para los que de pronto trabajan con un análisis fundamental, pues esa podría ser una herramienta de apoyo. Bueno, y hay unas plantillas que también sugiere TWS. Pueden iniciar por una recomendada o la pueden personalizar. Toda esta parte de acá que sigue a continuación es las herramientas de negociación de opciones. Entonces tengo la cadena de opciones, que fue una de las que les mencioné que yo casi no utilizo. Y está el Option Trader, que es la principal de negociación que yo utilizo. Esta me gusta mucho. También aquí hay unas herramientas para analizar las opciones. Cuando nosotros creamos una estrategia de opciones o demás, nosotros podemos, digamos, graficar, y no solo esa, sino que otras plataformas también nos brindan herramientas que nos analizan la operación para de pronto identificar qué probabilidades hay de éxito o de que suceda una u otra cosa. Entonces, estas herramientas están, digamos, orientadas a apoyar ese análisis. Miren todo lo que hay, todo lo que hay acá. Tenemos herramientas de volatilidad. Toda la parte de volatilidad, de gráficos de volatilidad, están acá, y por acá los sacamos. Pueden revisar cada uno de ellos. Y acá tenemos también, pues, para complementar aún más las opciones avanzadas. Entonces, podemos perfilar, digamos, como la cartera de opciones. Podemos ver el creador de estrategias, que es un asistente que nos ayuda a construir las estrategias que ya conocemos, como las que tenemos aquí en el canal. Les voy a dejar como el enlace en la parte superior, como el Iron Condor, que el estrado, que el estrango, que un vertical. Entonces, por ahí las podemos ver. En el canal hay mucha información acerca de eso. Y tenemos otras herramientas, que este es como un asistente de negociación, el iBoot. Tenemos más plantillas, bueno, y herramientas sobre la cartera, o que nos leen, digamos, el perfil o el rendimiento de la cartera y demás. Miren todo lo que tienen para explorar y todas las herramientas que se pueden tener. Lo único que yo tengo que hacer es, le doy nueva ventana e imaginemos que yo voy a agregar un gráfico. Listo. Entonces le doy clic al gráfico. Me aparece una, llamemos como una subventana, ¿cierto? Es como un recuadro que voy a poner dentro de esa ventana. Todo lo que ustedes configuren, por favor, que no se salga del recuadro verde que ven acá, porque eso les va a descuadrar toda la configuración. Entonces, miren que yo lo puedo adaptar acá y le puedo ajustar el tamaño, que si lo quiero muy grande, que si lo quiero más pequeño, y le puedo poner la cantidad de gráficos que yo quiera. Todas estas herramientas, todas las que yo quiera, las puedo agregar. Entonces, imaginemos que yo le voy a agregar otro gráfico y lo voy a poner más abajo. Aquí ustedes empiezan a distribuir los espacios, de modo que les queden adecuados para lo que estén agregando. Habrán ventanas que requieren más y otras que requieren menos espacio. Entonces lo van ajustando en la parte de la pantalla que ustedes quieran. Listo, supongamos que tenemos dos gráficos. Bueno, cada uno va a tener un marco de tiempo diferente, un ejemplo. Puedo añadir otra ventana que sea, ¿qué? Una lista de seguimiento. Listo. Entonces me aparece acá una watchlist. Entonces imaginemos que la tenemos acá. Y que esta watchlist, que luego aprendemos bien, bien, bien cómo configurarla, ustedes acá inicialmente puedan poner varias acciones a las cuales les hagan seguimiento. Entonces simplemente será como agregarlas. Y miren que yo ya la puedo ir configurando. Y así pueden agregar la lista, la serie de digamos, de acciones que ustedes quieran hacer seguimiento, y aquí van a ilustrar en el gráfico. Así como estas dos herramientas, y como voy creando un diseño, le puedo agregar absolutamente todo. Que supongamos que ya he terminado mi configuración y no quiero más en esta ventana. Lo único que tengo que hacer para guardar este entorno es
Miren este candado que está acá. Cuando yo lo bloqueo o lo cierro, pues básicamente el diseño ya me queda establecido y no se me va a modificar ni la amplitud de una ventana ni la ubicación de una ventana. Si quiero editarlo en algún instante, simplemente abro el candado y puedo o bien cerrar una ventana, le digo que sí, o agregarle una ventana nueva. Entonces imaginemos que queremos agregar la ventana de alertas, de modo que yo acá tenga configuradas las alertas que tengo pendientes. Listo, tengo acá una ventana de alertas. ¿Qué le quiero agregar otra herramienta más? Bueno, le podemos agregar a esto, ejemplo, la cadena de opciones. Podemos agregarle acá una cadena de opciones. Recuerden que no me voy a salir del cuadro verde para que no se les dañe la configuración. Y miren que se va ajustando. Una vez yo tenga esto listo, supongamos que las alertas las queremos un poco más pequeñas, entonces yo puedo sumarle acá tamaño a eso. Y una vez esté listo, pues lo único que yo tengo que hacer es darle clic en el candado y la configuración ya me habrá quedado. Así yo puedo agregar diferentes ventanas. Miren que yo tengo acá, tengo muchas y podría agregar otra más. Entonces, supongamos que acá tengo nada más gráficos y la waslist y en otra voy a tener un ejemplo, que la cartera y las órdenes. Entonces puedo agregar cartera y ya vengo acá y agrego la cartera o las demás herramientas que yo quiera. ¿El mensaje cuál es de ese video? Que nos introduzcamos en el modelo de configuración de esta plataforma. Y es que es muy sencillo. Simplemente entonces, vamos a pensar que tenemos un escritorio y ahí vamos a ir agregando cada una de las ventanas que tenemos. Listo, es muy, muy, muy fácil de hacer. ¿Cuál es la idea? Que en el siguiente video nosotros aprendamos y les voy a, para no hacerlo demasiado largo, el tutorial de configuración es, listo, cómo nosotros vamos a configurar los gráficos con los diferentes estudios y herramientas que necesitamos o que vamos a utilizar. Y cómo, por ejemplo, configuramos las waslist, cómo linkeamos o cómo hacemos de modo que cuando yo le dé clic a una waslist se me carguen los gráficos de esa misma. Todos esos detalles de configuración los vamos a ver en en el próximo video. Y en el tercer video vemos el tema de ejecución de órdenes y cómo ustedes pueden ejecutar las órdenes de manera práctica, fácil, sencilla o de pronto un poco incluso más automática cuando lo que operan son instrumentos como acciones o CFDs. En cuanto a lo demás, ya conocen un poco entonces el ambiente y el escritorio y seguiremos trabajando en eso. Si tienen dudas hasta ahora de de lo que vemos o de lo que llevamos abordado hasta el momento, no olviden dejarlas en la caja de comentarios. No olviden suscribirse al canal, compartir esta información. Yo sé que no hay mucha información de configuración de plataforma en español de TWS y de la forma tan detalladita y sencilla y práctica que pretendo pues hacerla. Así que nada, ricos, si comparten la información y si les gusta, pues denle like a este video. Chicos, no siendo más, nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao. Thank you.